Gracias. Nos encontramos ya acá en el municipio de Ansaldo, en la subcentral 9 de Abril, donde llega el trópico solidario con mucha fruta, lo que es la naranja, la mandarina, plátano, caña, yuca, los productos que se traen pues para poder compartir con esta región de 9 de Abril en esta situación de mucha crisis económica. La gente llega acá, los comunarios de la zona, de esta subcentral 9 de Abril, pues, y muy contentos ellos reciben lo que trae pues Trópico Solidario. Por ejemplo, también esto que es la coca, ¿no? La hoja sagrada y que consume nuestra gente acá en este sector de lo que es el municipio de Ansaldo. Acá está, por ejemplo, nuestro hermano ejecutivo, Edion Romero, con quien vamos a conversar en este momento. Lo vemos también ahí entregando lo que es un poco de coca a las señoras, a los señores, a la gente joven, la tercera edad más que todo, y que ellos muy gustosos aceptan pues todo este producto que llega desde el trópico. Hermano Edwin, se sigue trabajando, ¿no? Trópico Solidario, y esto hace que los corazones se alegren a nivel nacional. La gente de acá, de esta subcentral 9 de Abril, recibe con mucha alegría lo que es la fruta, la coca también que se ha hecho llegar hasta este sector. Buenos días. Buenos días, hermano. Un saludo también a todos los radio oyentes. Es verdad, aquí en el municipio de Ansaldo, otras regiones, esas provincias, estamos aquí. Yo me siento bien porque no vamos a cansar como Trópico de Cochabamba con esa solidaridad, lo que estamos partiendo las frutas, con estos niños también aquí están esperando en el campo, de verdad necesitan. Entonces nuestros hermanos también, también nuestros abuelitos también están esperando la coca también tenemos como productores, es dar también para que pichear por lo menos hoy día con su coquita, con su pichito, con su frutita, que lleguen a sus casas, que vuelven. Entonces, así que alimenten, eso es de nosotros también como Trópico de Cochabamba, la solidaridad va a continuar. Yo siempre voy a trabajar hasta las últimas consecuencias y todos los sectores voy a hacer recogimiento con la fruta, con las coquitas más. Entonces, visitando a nuestros hermanos y hermanas con esta causa, lo que están sufriendo, hermano. Federación Central de las Unidas llega hasta el lugar, ¿no? Porque estamos acá un tanto alejados de lo que es el municipio de Ansaldo y estamos por la subcentral 9 de Abril y la gente realmente percibe con mucho cariño, ¿no? Este trabajo solidario. Así es, por eso yo siempre quiero llegar hasta sus casas donde ahí necesitan en el campo, de verdad no han probado las frutas ni la coquita también no han probado. Entonces yo por eso recorro hasta sus casas, hasta sus provincias, hasta sus lugares. No quiero por ahí cercas nomás, sino a mí me gusta siempre hasta lejos llegar, aunque sufriendo, aunque trasnochando, pero también es visitando a nuestros hermanos y hermanas donde están existiendo, de verdad necesitando. Los niños también lo están necesitando. Entonces por eso yo ahora mismo van a probar las naranjas mandarinas también en mi lado, conmigo van a estar probando. Entonces yo quiero estos niños que alimenten de esta manera con la pandemia, lo que estamos cuidando para que salimos por estos problemas, por esta situación, por causa el país, nuestra Bolivia, está sufriendo por hambre. No es por coronavirus también, esto por hambre, más que todo, la gente está sufriendo, están llorando en todo lado, hermano. Gracias, hermano Edín. Vamos a conversar también acá con una de las autoridades del sector. Acá está, vamos a conversar con él. Buenos días, compañero. Tu nombre, estamos en vivo y en directo para la causa Chuncoca. Tu nombre, por favor, buenos días. Grover Flores, yo soy de la central de la Secretaría de las Centrales de Relaciones del municipio de Ansaldo. Aquí estamos nosotros igual, ¿no? Nos ha hecho llegar unas coquitas, unas frutitas. Igualmente nosotros hemos traído que hemos producido aquí en Cochabamba, aquí en la comunidad Penquina. Solamente la comunidad Penquina pertenece a la subcentral 9 de Abril. No, entonces está presente, entonces aquí está en el camino, entonces en el camino espera, ¿no? Entonces la gente, entonces para ayudar, nos ha traído igualmente, gracias, saludos al trópico, igualmente, causa Choncoca. Y nosotros, mucho agradecimiento, estamos recibiendo nuestras frutitas, lo que han traído de Chapare, entonces estamos recibiendo. Muchas gracias y gracias, compañero. En esta situación de la crisis económica por el coronavirus, esto sirve mucho, ayuda, ¿no, hermano? Para los niños, entre todo, puedan también tener esta fruta que viene del trópico. Sí, con esta cuarentena no estamos, porque no hemos podido salir a ningún país, a ningún lugar a comprar, no nos recibimos ninguna fruta aquí nosotros. Sí, gracias. Entonces, para nuestros hijos necesitamos siempre para alimentarnos esta cuarentena, ¿no? Entonces, con estas frutitas, entonces, gracias para alimentar a nuestros hijos. ¿Les llega a ustedes los bonos que se está dando en el gobierno hasta el sector
o no se puede tener esos bonos? ¿Cuál es la situación, hermano? Nos llegan los bonos, entonces, pero dicen que agada igual, toditos ya lo agazaron según a su último dígito de su carnet, ¿no? Entonces, que van, entonces, igualmente los chicos de la primaria hasta secundaria ya han agazado, ¿no? Los bonos han llegado ya. Pero igualmente de las padres de familia solamente un tutor nomás agaza, ¿no? Después los que han agazado de los niños ya no se puede agazar, ¿no? Entonces solamente los 500 bolivianos, pero eso no alcanza, ¿no? Para alimentación, digamos, ¿no? Entonces no alcanza ni para los víveres, los 500 bolivianos no alcanza ni para comprar ni la fruta, ¿no? Entonces con esas condiciones seguramente llegamos, no sé, que no está haciendo nuestra esta precedenta, ¿no? Entonces, no sé, a ver, yo creo que hay que movilizarnos de una vez porque ya estamos, sigue está la cuarentena y no hay pasos a ningún lado para llegar a comprar algunas cosas. Respetando siempre lo que es la cuarentena, ustedes también piden que haya elecciones, ¿no? Para tener un presidente, pero legalmente está establecido por el voto popular y las mayorías ante todo. Sí, nosotros ya de una vez que haga elecciones, ¿no? En 90 días, porque ya tenía que ver, ¿no? El 3 de mayo, entonces ya nomás nosotros queremos que haya elecciones, pero esperamos estos 90 días más, entonces seguramente hasta que salga el año hay que levantarnos, ¿no? Porque no podemos estar, sigue aquí, sigue, estamos maltratados, ¿no? Entonces sufriendo la gente, ¿no? De una vez que haya elecciones. Que hay, eso pedimos nosotros, ¿no? Como comunidad, como municipio de Ansaldo, de una vez que haya elecciones, que salga de una vez esa chota, no queremos ya de una vez. Gracias, hermano. Bueno, es el clamor popular, la gente donde uno va está con esa idea, con ese pensamiento de que tengamos un gobierno, un presidente, pero legalmente establecido, no un transitorio que no puede tener la decisión y determinación de poder quizá tomar decisiones importantes para el país. Bueno, en este momento ya entonces se va repartiendo lo que es la fruta que ha llegado desde el trópico para la gente de acá de la subcentral 9 de abril. Ahí están, llegan con sus bolsas la gente del lugar para poder recibir pues la fruta, se llevan algo de caña, se llevan algo de plátano, porque esa es la idea de trabajar acá en ese sentido solidario. Ahí podemos observar la hermana concejala también, Victoria García, que llegó con esta delegación, va también ahí entregando lo que es la naranja. Bueno, ahí está entonces, vamos a ver más detalles, ahí está también Edwin Romero, preparando lo que son los plátanos para poder entregar a la gente que ha llegado pues hasta este sector y poder llevarse la fruta que llega del trópico solidario. A ver si podemos robarle un par de palabritas también a la hermana concejala, ¿no? A Victoria García, para que también nos pueda comentar lo que está en este momento viviendo. Hermana concejala, a ver, 12 palabritas acá, estamos en vivo por la causa Chuncoca. Trabajar para la gente en Trópico Solidario realmente es importante, ¿no? Llegar así a la gente y ellos muy agradecidos reciben esta fruta. Buenos días. Buen día, hermano Zadio causa Chuncoca, me empiezo a entregar este cacheco. Cuscuiban, japicuspacango, naranjitas, cañitas, plátano, naranja, mandarina, ¿no? Guaguas, mancha y cusis, cachango, que hay frutas y cuspa, hermano, ¿no? Entonces, cacho un paigo, un provecho, ¿no? Que alimento, fruta. Entonces, gracias, hermanos, adiós, causa chincoca. Gracias, hermana Victoria. Ahí está entonces, sigue trabajando la hermana Victoria García también. Ahí está la fruta, algo de lima en este momento, lo que se está distribuyendo a la señora que vino también para poder recibir esta fruta. Así entonces, Federación Central de las Unidas trabaja de una manera incansable. El camión que tiene mucha fruta todavía para poder llegar hasta otros sectores también, ¿no? A otros sectores para que puedan tener ellos realmente un poco de ayuda en esta crisis de económica que tenemos por la pandemia del coronavirus. A ver si podemos hablar también con algún otro de los comunarios de acá para tener también su impresión. Acá está otro compañero. Buenos días, compañero. Tu nombre, por favor. Estamos en vivo y en directo, causa Chuncoca, a nivel país. Tu nombre. Buen día. Buen día. Yo soy Eliseo Pardo, subcentral 1 de mayo. Yo le agradezco al radio causa Chuncoca, quien está acompañando hoy en día. Entonces, nosotros estamos agradeciendo a ellos, a ustedes, los que están trabajando en el radio causa Chuncoca, ¿no? Al principio, el director Ramiro García, nos saludamos desde aquí, zona
subcentral primero de mayo a componente a nivel de Street 3. Nosotros estamos agradecidos, ¿no? Aquí estamos quitando de hermanos de Trópico, quienes están trayendo solidaridad. Entonces nosotros estamos bien agradecidos, quitamos para ustedes, los que viven en Trópico. Igualmente nosotros desde aquí, aquí en la zona, nos vamos a mandar lo que estamos produciendo, el papa, el maíz, el lacayo, todo eso a los hermanos quienes necesiten desde aquí el campo para esta ciudad de Trópico. Eso sería, hermano. Gracias. Bueno, ahí está entonces la fruta entonces que va recibiendo también el hermano acá. Señores, así estamos nosotros acompañando en vivo y en directo desde esta comunidad. 9 de abril, la subcentral, por el sector o el municipio de Ansaldo. Bueno, con este reporte voy con ustedes hasta cabina central.